tenemos este encuentro que durante 30 minutos nos acerca a los profesionales y también a la información de muchas patologías aquí en Para Su Salud. 31 años de historia y vamos a comenzar hablando de lo que es ALPI Córdoba y este sistema, este programa para el adulto mayor. Porque la gente cree que tendría que tener alguna patología para poder ingresar al sistema, ya que ALPI es una reconocida institución de más de 79 años de trayectoria, tanto en niños como en adultos, sin nada más alejado de la realidad. Esa experiencia se vuelca al adulto mayor para que logre su confianza y pueda desenvolverse solo y tranquilo en su vida. Sí, y te digo que a uno le da mucha satisfacción. Porque éticamente, si vos podés hacer algo para evitar que la persona llegue discapacitada, te da mucha satisfacción. Por supuesto. ¿No? Porque prevención. Prevención. ¿No? Viste que prevención primaria. Exacto. ¿No es cierto? Nosotros hacemos habitualmente terciaria, que es decir, cuando ya el problema ocurrió y dejó secuela, ahí actuamos lo que hacemos rehabilitación. Pero esto es prevención primaria, es como poner vacuna. ¿Sí? ¿No es cierto? Vos estás tratando de ayudar a que no tenga el daño. No, y aparte que justo que te tengo, es necesario hacerte la pregunta, porque uno entiende, la mayoría de la gente dice, hace natación y hace baile en el agua que es genial. No todo el mundo lo puede hacer. Claro. O hace gimnasia, o hace caminata, claro, no todo el mundo. Ustedes claro, saben quiénes sí y quiénes no. Claro, por eso es esa evaluación previa, ¿no? Entonces, la gente por ahí se sorprende, porque son pruebitas que te digo que no llevan tanto tiempo. Pero nosotros nos ocupamos, por ejemplo, vos tenés la mayoría de las personas de más de 65 años tienen varios medicamentos que toman. Entonces, nosotros nos ocupamos de fijarnos sentado qué presión tiene, parado qué presión tiene. Porque hay medicamentos que como efecto secundario te pueden producir un poco de hipotensión ortostática. Y vos te paras de golpe y va al piso. Entonces, pequeñas cosas, pero que hay que detectarlas tempranamente para corregirla y evitar caídas. O en la casa la gente, suponete vos, no tiene de dónde tomarse en la ducha. O no tiene piso antideslizante en la ducha. O tiene desniveles para superar y que uno tiene que averiguar cómo los hace para superarlo. O pavadas como que hay gente que tiene mascotas chiquitas que se te enredan entre los pies y vas al piso. Digo, un montón de cosas a las que estamos atentos para guiarla a la gente, para tratar de evitar la famosa caída. La vez pasada hablábamos con el doctor Tristán Carignani de la cirugía de amígdalas, de adenoides, pero sabemos que es el primer filtro natural para infecciones. Una vez que se la saca, ¿qué sucede? La realidad es que las amígdalas y las adenoides cumplen una función muy importante en los primeros 3 años de vida. Te diría 2 años de vida, que es reconocer gérmenes para que el organismo produzca defensas. Bien. No producen las defensas ese tejido, sino que solamente reconocen esos gérmenes para que el timo, la médula, produzcan esas defensas. Después de los 3 años de vida, eso ya deja de intervenir. Hay otras estructuras que producen ese reconocimiento de germen, que se llama el MALT y el GALT, que están en la vía aérea superior y en el tubo digestivo, que suplantan perfectamente las amígdalas y las adenoides. Por lo cual, después de los 3 años de vida, si ese tejido no comienza a involucionar, queda grande y produce una obstrucción de la vía aérea superior, tendríamos que eliminarlo para que no tenga esa obstrucción. ¿Cuando queda grande es cuando te dice que tenés hipertrofia? Exactamente, una hipertrofia de amígdala adenoides sería un agrandamiento de las amígdalas y las adenoides que cuando tiene un grado 3 o un grado 4, es difícil que con tratamiento médico logremos reducirlas de tamaño. Entonces, cuando tenemos una hipertrofia de amígdalas o adenoides grado 3 o 4, en general se le indica la cirugía. Cada vez más precisión en el tratamiento de radioterapia. Venimos dialogando con el doctor Daniel Venencia justamente de esta precisión, aún a pesar de que, bueno, hay un movimiento respiratorio que el sistema acompaña justamente para certificar esa precisión.
Y bueno, la mayor expresión en relación a la respiración, como decís vos, es justamente los tratamientos en los cuales tienen que hacerse en un tipo de fase respiratoria. En ese caso particular son los tratamientos de mama izquierda, donde está comprobado que si uno aumenta la distancia entre la pared torácica y el músculo cardíaco, uno reduce las complicaciones cardíacas. Este sistema nos permite hacer lo que se llama una radioterapia gatillada. ¿Qué quiere decir esto? Una sincronización de la respiración con la irradiación. Entonces, la información óptica más térmica del tórax del paciente junto con la información radiológica de la pared torácica, digamos, permite con este sistema sincronizar ese tratamiento. O sea, vamos a irradiar en el momento en que la pared torácica esté justamente separado del músculo cardíaco y así reducir las complicaciones que podrían estar asociadas justamente a un tratamiento con radiaciones. Nos decía la doctora Pamela Dorrego, nuestra neuróloga, que cada vez hay más personas jóvenes que están sufriendo ACV. Ahora, el hecho de que sea tan joven la persona que sufre esta patología, ¿es un mal pronóstico futuro? No, de un pronóstico, dependiendo del tipo de ACV que presente y del grado de severidad de ese ACV, porque de acuerdo a las arterias que se van afectando, la clínica que va a presentar el paciente, pero tengo una paciente de 30 años que tuvo un accidente cerebrovascular con secuelas importantes, pero hizo una muy buena rehabilitación. La rehabilitación temprana es importante para disminuir la discapacidad, pero ahora esa paciente tiene que hacer sus controles periódicos, claro, para evitar que esto vuelva a recurrir en el tiempo, ¿sí? Entonces es importante. Cuando llegamos a los 40 apareció la presbicia en muchos casos. No vemos bien ni de cerca ni de lejos. ¿Eso es solucionable? Eso sería lo ideal. ¿Cómo hacemos para ver del cerca y de lejos al mismo tiempo? En realidad depende mucho de la edad del paciente, la edad que el paciente consulta por la presbicia y la edad y los antecedentes de defectos refractivos que el paciente tenga o no. Nosotros podemos hacer como una línea de corte entre los 40 y los 55 años y entre los 55 años hasta infinito, por decirlo así. Entre los 40 y los 55 años, que es cuando aparece la presbicia, y muchas veces los pacientes que tienen presbicia como más precoz, que a los 40, 41 ya están dependiendo del lente, son pacientes que aparte tienen hipermetropía. La hipermetropía es un defecto refractivo que no deja ver de lejos, pero que acelera la aparición de la presbicia. En esos pacientes de entre 40 y 55 años, lo que uno le recomienda es hacer una cirugía con excimer láser. Hoy en día los láseres tienen programas que tratan la presbicia, que hacen un tipo de tallado diferente en la córnea al tallado clásico de la miopía o al tallado clásico del astigmatismo y la hipermetropía, que tallan, aparte del defecto refractivo, porque generalmente estos pacientes tienen astigmatismo, tienen hipermetropía, también tallan la presbicia. Entonces, una solución hasta los 55 años sería láser, okay, que preservamos el ojo, porque el láser es una cirugía de superficie, es una cirugía con una recuperación rápida, es una cirugía donde el paciente, no te digo que sale viendo, pero a las 48, 72 horas ya se reincorpora a su actividad habitual, obviamente dándole un tiempo a la cicatrización, pero ya teniendo una, pudiendo hacer su vida habitual y recuperando bastante su visión de cerca. Generalmente uno le dice al paciente que va a ser un paciente que no va a ser un paciente dependiente al lente. Esto que te digo, va a poder leer el celular, va a poder ver la computadora y va a poder ver de lejos. Pero si tiene que hacer una manualidad, algo muy chiquito, pequeñito, por ahí un lentecito de muleta va a necesitar. Pero no más la dependencia al lente, que suena el teléfono o te llegue el mensaje y no lo podés ver. Eso sería hasta los 55 años. Y después de los 55 años tenemos la opción de lentes intraoculares para tratar la presbicia, que realmente en los últimos años han evolucionado significativamente. Los primeros lentes intraoculares, que por ahí la gente se quedó con la idea de que generan muchos disturbios visuales a las luces o la adaptación y eso, hoy en día los modelos nuevos, porque esto va evolucionando constantemente, la industria de lentes realmente es una industria que trabaja permanentemente para el beneficio de los pacientes. Tenemos lentes trifocales,
que generalmente se lo ponemos a personas más grandes, que ya no manejan tanto y que tienen una vida más dentro de la casa, ese lente sí te va a permitir ver hasta el prospecto médico. Y si no, hay unos lentes que se llaman lentes de rango extendido o lentes EDOF, que se usan en gente más joven y que te va a dar una muy buena visión de lejos, como si fuera un lente monofocal, una muy buena visión intermedia. Yo lo uso mucho en pacientes que viajantes que necesitan ver el tablero del auto y que dicen, lo veo todo borroso, no puedo mirar el GPS, pero... Y de cerca van a tener lo que se llama una cerca funcional, van a poder ver el celular, una carta en un restaurante, pero cuando tengan que ver algo chiquitito y pequeñito, usar un anteojito. Pero ya no es la dependencia absoluta del anteojo. Nos vamos a encontrar con la primera pausa, agradeciendo a Alejandro Estepanián de Rústica Homeware por nuestro libro.